Muy buenas gente, sean bienvenidos a un top de los mejores juegos de pago para Android. Nuevamente en esta ocasión he optado por traer juegos más variados y no tan populares, aunque obviamente son juegos que a mí en lo personal me han encantado. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un saludo a Orlando Vázquez, que comentó. Hey Diego dice, no puedo probar el juego porque mi J2 no lo aguantó. Mi J1, chale. En fin, comenten alguna tontería random y si me da gracia les mando un saludo. ¡Comenzamos! Comenzamos este top con Samurai 2 Vengeance, un hack and slash muy brutal y frenético donde tomaremos el control de un samurai llamado Daisuke, aunque todos lo llaman Dai. Este men es bastante rudo y está en un viaje para encontrar a otro men llamado Orochi, quien recientemente ha vendido su alma a un demonio del Japón feudal para conseguir un gran poder. El juego consiste en ir venciendo diferentes enemigos a lo largo de 7 capítulos, pero no creas que esto será fácil, ya que el juego tiene un nivel de dificultad bastante alto, donde cada movimiento que hagamos será de vida o muerte. Bueno, sí, que estoy exagerando un poco. A lo largo del juego iremos recogiendo puntos de karmas, los cuales son la moneda interna del juego. Estos puntos podremos utilizarlo para comprar diferentes mejoras, como combos nuevos o simplemente aumentar nuestra estamina. La verdad, el juego tiene una gran personalidad, ya que utiliza el clásico estilo cel shading, que hace que los gráficos 3D parezcan una animación hecha a mano, haciendo que el juego parezca una vieja pintura del antiguo Japón. En fin, súper recomendado, está pesando tan solo 50 MB y por supuesto se puede jugar de manera offline. En el quinto puesto les tengo un juego del universo de Bendy, en este caso se trata de Boris and the Dark Survival, donde controlaremos a Boris, el cual tendrá que sobrevivir en el antiguo y lúgubre estudio de animación. A lo largo del juego tendremos que ir recolectando diferentes objetos que este lobo necesita para sobrevivir, como comida, herramientas, entre otras cosas. Por supuesto, en este estudio no estamos solos, sino que seremos acechados por Bendy, el demonio de tinta, el cual aparecerá de la nada. Y nosotros tendremos que huir de él hasta lograr llegar a un refugio. Y esto suena fácil, pero más fácil es terminar en un callejón sin salida, por lo cual tendremos que memorizar lo mejor que podamos las zonas seguras del escenario. La verdad es un juego excelente con el cual podremos saber aún más información de esta franquicia. Su peso es de tan solo 150 MB y por supuesto se puede jugar de manera offline. En este puesto les tengo un juego cyberpunk llamado Shidaishi. En este tomaremos el control de un agente de la ley que deberá de limpiar a una ciudad llena de crimen. Claro, haciendo muchas referencias al juez Dredd. A lo largo del juego tendremos que completar diferentes misiones, desde rescates hasta asesinar a un capo de la mafia. El chiste de este juego es que nosotros podremos tomar diferentes decisiones para realizarlas, como por ejemplo al estilo ninja sin ser detectados, o simplemente entrar en el modo Psycho Killer. Al ser nuestro personaje un super robot, podremos mejorarlo con una infinidad de artefactos para hacerlo imparable. La verdad, este juego me ha encantado no solo por las referencias a Dredd, sino que es tan frenético que es casi imposible aburrirse. Su peso es de tan solo 300 MB y se puede jugar sin conexión a internet. Muy recomendado. Y como no podía faltar en este puesto, les tengo un shooter en tercera persona llamado Slayer 3 The Rebels. En este juego tomaremos el control de un soldado que, después de desembarcar en una isla, se ve rodeado por una horda de psicópatas que buscan asesinarlo. Resulta que esta isla es una cárcel gigante y recientemente los reos han tomado el control, dejando a la isla en estado crítico. Ahora, solo y sin comunicaciones, tendremos que encontrar la manera de escapar, pero esto no será pan comido, ya que solo podremos acceder
hervidera, armas hechas con basura, como la lanzaclavos o una escopeta media rara. La verdad, esto me gustó, ya que tendremos que recolectar basura en todas las misiones para nuestro mecánico amigo ruso. La verdad, el juego pinta bien, pero me hubiera gustado que sea más visceral. O sea, hay unos psicópatas que se ven realmente bien, pero como que no hay mucha sangre. La verdad que eso le quita un poco de peso a sus acciones, pero bueno, dejando eso de lado, es un juego muy bueno que está pesando 600 MB y la verdad gráficamente está muy bien. Además, su jugabilidad es bastante simple y funciona muy bien. Recomendado. En este puesto les tengo Ski Gamble Storm Raider, un juego de aviones que me ha dejado con la boca abierta, ya que en este participaremos en combate a gran escala ambientados en la Segunda Guerra Mundial. La verdad, el sistema de conducción del juego es bastante complejo, ya que cuenta con varios aspectos de simulador, pero una vez te acostumbras al juego se vuelve pan comido y además muy entretenido, ya que podremos participar de un montón de modos de juego, incluyendo un modo campaña con los principales combates de la Segunda Guerra, como la batalla de Pearl Harbor, entre muchísimas más. La verdad, es un juego de 10 con unos gráficos más que impresionantes. Solo hay que ver cómo el avión sobrevuela el agua, además de que tiene un gran número de detalles como daño realista al avión y un montón de elementos, como el uso de armas combinadas y también el gran abanico de cámaras que tiene. O sea, un juego de 10 puntos que está pesando casi 800 MB. Y por supuesto, se puede jugar de manera offline. Y finalmente, en el primer puesto les tengo un juego muy parecido a Dark Souls llamado Animus Harbinger. En un mundo sucumbido por el terror de los corruptos, o sea monstruos, tomaremos el control de un exiliado que, al no ser afectado por la muerte, recibe la misión de salvar al mundo del terror y acabar con todos los enemigos que se encuentren en su camino. A lo largo de esta tétrica aventura nos enfrentaremos a un gran abanico de enemigos y jefes que nos harán sudar los dedos por el nivel de dificultad que tienen. Pero por suerte para nosotros, el juego cuenta con muchísimos elementos a lo RPG, como mejoras de atributos y un sinfín de armaduras y armas que podremos desbloquear, ya sea jugando los desafíos especiales que consisten en vencer enemigos muy poderosos cumpliendo ciertos parámetros, o simplemente comprando las cosas en la tienda, como todo un cobarde. Pero bueno, al menos todas estas armas podremos mejorarlas para aumentar su daño. Obviamente el juego tiene una jugabilidad bastante al Dark Souls, pero también tiene un poder que es parecido a la furia espartana de Kratos, así que muy bien ahí. En fin, un juego muy recomendado, ya que tiene unos gráficos y animaciones excelentes. Su peso es de 800 MB y la verdad es un juego que me ha dejado muy satisfecho. Gente, dejamos hasta aquí este top de juegos no aptos para pobres, así que cuando termine de editar este video, pues no pienso verlo. En fin, nos estamos viendo en un siguiente video.